comenzaremos a partir de esta hueva de mujer fresca. Lo que haremos será, con unos palillos, iremos pinchando toda la hueva de mujer. Y le introduciremos en vino manzanilla. ¿Vale? Lo dejaremos aquí reposar durante 30 minutos para que absorba todo el vino. Una vez transcurrido el tiempo, retiramos la hueva de mujol y la secamos ligeramente con papel absorbente. La ponemos en un recipiente con sal fina húmeda. Separamos los lóbulos un poco y cubrimos con más sal. Dejaremos reposar durante 10 minutos y luego hornearemos 10 minutos y daremos 10 minutos más de reposo. Una vez transcurrida la cocción de la hueva de mujol, las dejamos reposar, como dijimos anteriormente, y ahora le hemos puesto una cuerdecita, con la única intención de que nos ayude luego a la hora de bañarla. Ahora le pondremos lo que será la parte del caramelo, ¿no? Que en este caso será un clariné que hemos hecho con almendra frita, almendra marcona frita, con un poquito de aceite. Hemos triturado hasta conseguir, como veis, un clariné de almendra que nos dará lo que sería nuestro caramelo. ¿Vale? Lo disponemos sobre la hueva de mujol sin que se nos caiga por los bordes. Así. Ahora luego lo meteremos en el congelador y una vez esté toda la pieza congelada procederemos a hacer el dashi, que haremos un dashi lácteo y lo bañaremos. Para elaborar el dashi lácteo usaremos algas, alga kombu y alga wakame, pimienta de Sichuan y una hueva de mujol que hemos deshidratado hasta que se nos queda como si fuera casi como una madera, ¿vale? Que eso nos aportará mucho más sabor. Lo que hemos hecho es hacer un agua de almendras, es agua y almendras, o conocida como leche de almendras. Nosotros le ponemos el doble de agua que de almendras, trituramos y colamos por un estameño. Cubriremos todos los ingredientes y llevaremos a ebullición. Una vez ebulla, retiraremos del fuego y dejaremos infusionar durante 30 minutos más. Una vez reposado nuestro dashi, lo colamos y le incorporaremos un gelificante de acción rápida. Lo que queremos es que cuando bañemos nuestra hueva de mujol rápidamente se gelifique para que no se descongele nuestra parte de caramelo, entre comillas, de almendra. Lo que le hemos incorporado es 10 gramos de capa por cada 100 gramos de dashi. Incorporamos en frío, llevamos a ebullición y ya ahí bañaremos nuestra hueva de mujol. Ya tenemos las huevas de mujol totalmente congeladas y ahora lo que haremos es introducirlas en la mezcla caliente que hemos hecho y bañarla un par de veces. Aguantamos un poco en el aire que gelifique y volvemos a poner el papel. Haremos lo mismo con la otra, con el otro óvulo. Dejamos que gelifique, como veis gelifica instantáneo. Y vamos a pasar a decorar. Bueno, vamos a acabar nuestro mash de mujol con un poquito de polvo de limón deshidratado y un poquito de café, que nos va a dar ese toque especial. Bueno, pues esta es
nuestra elaboración del mars de Mujol.